El exceso de dimensiones, la falta de pericia y la imprudencia fueron las causas para que este tráiler de la empresa Nibón se quedara atorado debajo de un puente vial que cruza la vía Morelos en la avenida Insurgentes, en Ecatepec. Al lugar, llegaron elementos de seguridad vial para agilizar el tráfico ocasionado por el incidente y coordinar las maniobras para liberar el tráiler, el cual no llevaba carga en el contenedor. Y es 4.25 y la esta vía de más de 5 metros la caja. Y ahorita lo que están haciendo los mismos conductores y sus chalanes que trae es bajarle las llantas para poder liberar la circulación y que pueda salir el tráiler. El conductor de la pesada unidad responde al nombre de Javier Hernández y no quiso dar ninguna declaración. Durante las maniobras se utilizó una grúa. Posteriormente, el tractocamión y el chofer fueron llevados al Ministerio Público de San Cristóbal para realizar las averiguaciones correspondientes.